Bueno, estás viendo el segundo bloque del Contrapunto del Día en vivo e indirecto. Estamos con Jessica Calcaño, que es secretaria general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. ¿Qué tal? Bienvenida. Y con Juan Oribe, que es presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras. Bueno, muchas gracias a ambos por venir. Esta semana lo que se vio por televisión fue la sesión de la Asamblea Universitaria de la UBA en el Congreso Vallado. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, efectivamente, como vos mencionabas, bueno, habrán también visto las imágenes en varios medios de comunicación. Se adelantó la Asamblea Universitaria, que debería haber sido el año que viene, para que sea reelecto Rubén Aliú, que es el actual, que es un radical, actual rector de la Universidad de Buenos Aires, que, bueno, lo que mostró, digamos, lo que pasó el lunes fue, bueno, lo que necesitan, digamos, las autoridades de la facultad, radicales, peronistas, macristas, para poder gobernar esta universidad al servicio de las empresas, porque le han brindado, el Gobierno Nacional le ha brindado el Congreso Nacional, que es aparte un emblema, digamos, lo que vos comentabas recién, es donde se cocinan, digamos, la proscriptiva reforma política, donde se cocinan, digamos, las internas entre el gobierno y la oposición. Es el lugar donde el lugar que le hicieron a las camarillas universitarias para poder sesionar, y no solamente eso, sino que lo han hecho, digamos, con un operativo policial inmenso, que hasta el mismo ministro Aníbal Fernández ha reivindicado como un éxito, con balas de goma, gases lacrimógenos. Lo que los estudiantes estábamos movilizándonos ahí fueron importantes delegaciones de Centro de Estudiantes, Federación Universitaria de Buenos Aires, la de La Plata, también con docentes, no docentes, que han participado en esta movilización. Fue para exigir la democratización de la universidad, que fue una vieja, digamos, demanda, digamos, una promesa que habían tenido en el 2006, cuando también Aliú asumió con la Policía Federal, y bueno, y no lo han hecho. O sea, nosotros exigimos que los 300.000 estudiantes que somos mayoría en la universidad tengamos mayoría estudiantil, que tengan representación los no docentes. Bueno, esto, digamos, es parte de la lucha que seguimos dando adelante y que la seguiremos, digamos, durante todo este año. Vos planteabas recién que el hecho de que se sesione en un congreso vallado, justamente que le presten el Congreso a la Nación, donde se cocina toda la política nacional, con toda la policía ahí, tiene que ver con una política hacia la Universidad de Buenos Aires de privatización. ¿Cuál es la política que quieren ustedes para la ciudad, para la Universidad de Buenos Aires? Sí, la política que nosotros estamos planteando, que planteamos en el Congreso Nacional y que venimos planteando en las facultades, es la necesidad de empezar a construir una universidad al servicio de las grandes necesidades que tiene el pueblo trabajador de nuestro país, el pueblo pobre. Es decir, una universidad que firma 5.500 convenios con empresas privadas, es decir, lejos está de atender las necesidades que tienen las barreras humildes del Gran Buenos Aires en nuestro país. Sí, que de hecho tiene el escándalo de la lumbrera, por ejemplo. Exacto, es decir, llega el paradigma de que la Universidad de Buenos Aires acepte fondos provenientes de una minera contaminante como la lumbrera, que funciona en la provincia de Catamarca, que está denunciada por varios sectores de derechos humanos, organizaciones ecologistas, organizaciones políticas, de matar, es decir, a los trabajadores, al pueblo de nuestro país, a costa de sus ganancias siderales que sacan estas mineras del territorio argentino. Vos, Juan, particularmente te transformaste, Jessica también, pero te transformaste en una cara conocida, especialmente en C5N, en un personaje, no sé si muy querido, de C5N, por los cortes que ustedes realizaron, concretamente los cortes que ustedes realizaron en Corrientes y Callao, en solidaridad con los obreros de Kraft. Vos recién me decías, bueno, nosotros queremos otra universidad al servicio de otros intereses distintos que la lumbrera, para polarizar. ¿Qué hay de la universidad que ustedes tienen en eso que se dio este año alrededor de la lucha de Kraft? Retomando un poco lo que vos decías en la editorial, es decir, para mí, para nosotros, en el 2009 una nueva derecha y un gobierno en crisis a nivel nacional, pero también lo que hubo y lo que toman en cuenta el gobierno nacional, la capital federal, los grandes patrones de este país, es que el movimiento estudiantil se empezó a poner de pie y tomó como propias banderas de la clase obrera de nuestro país, como fue Kraft Arrauzzi, como es la lucha de los trabajadores del subte por el reconocimiento de su sindicato, como es también la lucha en los barrios pobres de nuestro país en contra de la policía asesina, como el caso de Luciano Arruga o el caso del recital de Viejas Locas de la víctima de Rubén Carballo, es un joven de 17 años. Es decir, este año, es decir, encontró a un nuevo movimiento estudiantil en las calles
que nosotros desde el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras y en coordinación con otros centros de estudiantes de la UBA pusimos en discusión algo que el gobierno no quería poner en discusión, algo que la patronal como Craft Arauce no quería poner en discusión, que es que en este país lo que prima son los es la palabra del patrón. Es decir, cuando Craft Arauce despidió a más de 200 trabajadores por el simple hecho de reclamar condiciones de salubridad por la gripe A, uh-huh. Es decir, no solamente encontró una comisión interna y un cuerpo de delegados y de trabajadores que sostuvieron 4 meses de lucha, sino también un movimiento estudiantil que se mostró en las calles, cortó Callao y Corrientes, cortó Panamericana, se enfrentó a la represión policial en las puertas de la fábrica el día de la represión. Y bueno, eso es lo que nosotros como... Es decir, eso es un comienzo en algún sentido. Yo te iba a consultar una cosa, Jessica. Hoy justamente salió un volante en relación a Kraft, donde hay firmas de hijos de detenidos desaparecidos y asesinados en la dictadura militar, hay organizaciones estudiantiles, estás particularmente vos firmando ese volante. ¿Qué es lo que, por qué sacan en este momento un conjunto heterogéneo de activistas, militantes, referentes sociales, un volante? ¿Qué campaña es? ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, justamente un poco por lo que comentaba Juan y en continuidad también con toda la intervención que venimos teniendo los estudiantes de distintas facultades en apoyo al conflicto de Terrauzzi, hemos lanzado una campaña no solamente nacional sino también a nivel internacional para denunciar a esta empresa, digamos, multinacional como es Craft Terrauzzi, porque tiene una actitud completamente fascista dentro de la fábrica. Es una empresa, digamos, que lo único que quiere es tener esclavos en este país. Ha hecho no solamente persecuciones a los delegados con medidas cautelares, no solamente hace unos meses, sino que ahora volvió contra el Puca Hermosilla y otros integrantes de la comisión interna. En el medio del conflicto también puso alambres de púa como si fuese Guantánamo. O sea, es una empresa que lo que quiere es tener casi un campo de concentración, y por eso también mantienen la policía todavía dentro de la planta. Hace poco, en estos días, bueno, estaban haciendo una protesta también en las puertas y han mandado a la policía bonaerense también a reprimir. Entonces, bueno, lo que estamos denunciando y queremos que toda la población de nuestro país sepa es qué es lo que es esta empresa, que aparte gana millonadas de plata, es una empresa multinacional, que no solamente hace esto en nuestro país, sino que también en otras empresas que tienen otras plantas en Colombia o en Perú, también están denunciando los trabajadores de ahí la persecución a manos de sicarios que asesinan a los trabajadores. Y acá particularmente, bueno, hemos visto lo que es López Mateu también, que tiene una historia nefasta en nuestro país, ha actuado en el conflicto con Clarín, descabezando la comisión interna, y es lo mismo que quiere hacer acá en Terrauzzi. Nosotros como estudiantes no vamos a permitir de ninguna forma que en nuestro país suceda esto con estas empresas que avasallan a los trabajadores y que quieren que sean directamente esclavos. Yo sobre eso que te quería preguntar, ¿no? Uno podría pensar, nosotros de hecho acá en TVPTS, como ustedes sabrán, hemos entrevistado muchísimas veces al Poque Hermosilla, Oscar Coria, al Ronco, digamos, diversos compañeros de la fábrica en plena lucha. Y uno podría decir, bueno, que los obreros de Kraft denuncien el despotismo patronal, denuncien la dictadura patronal dentro de Kraft, que todos pudimos ver los que hemos acercado a la puerta de fábrica, como decías vos bien, con ese alambre de púa que realmente era una cárcel. Bueno, uno podría decir, bueno, está bien, denuncian. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer es por qué estudiantes universitarios, estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, denuncian esto. ¿Por qué ustedes? Nosotros lo denunciamos como lo hemos dicho desde un principio, es decir, porque nosotros como movimiento estudiantil no vamos a permitir que patronales imperialistas como Craft Arauzzi, que personajes como Alberto Pizzi, que es el gerente general de Kraft Food, como lo denuncian ustedes, es decir, un personaje que estuvo educado y adiestrado por la dictadura genocida del general Videla, es decir, fue al colegio militar de San Martín en la época de la dictadura militar, que esos personajes que hoy están en Craft Arauzzi, es decir, pero que en las miles de fábricas que hay en el conurbano bonaerense hay miles de estos personajes, es decir, porque el aparato represivo sigue impune, es decir, nosotros no vamos a permitir que en este país se pisoteen los derechos de los trabajadores. Es decir, entendemos que el movimiento estudiantil tiene que jugar un rol político y tiene que unirse en las calles con los trabajadores, porque estudiantes cortando Callao y Corrientes, obreros de Craft Arauzzi tomando su fábrica y luchando contra el despotismo patronal junto a los sectores desocupados, es decir, ahí está el camino a seguir, es decir, para enfrentar a una crisis y a unos gobiernos como el gobierno de Kirchner, como el gobierno de Macri en la capital federal, que quieren que nosotros como trabajadores y el pueblo pobre pague la crisis. Interrumpo un minuto, vamos a una tanda y volvemos enseguida.